Y continuamos aquí en otra cancha, ya último bloque, pero no por eso no quiere decir que no vamos a tener cosas copadas y divertidas, como aparte del desafío que ya lo mandamos al principio sin que era el momento del desafío. Claro, como estamos acostumbrados a la nota de nuestro querido Pablo, a ver con quién. Perfecto. Sí, muy bien. Así le quiero preguntar, ¿qué tal pasó su cumpleaños, Tomo? De 10. No. Tranquilo. Estamos en una etapa de la vida de los 40. La religión no lo permite. Vi un par de fotos. Ustedes gritan de todo. Sí, a ver. El año se viene en los 50. 50, ese sí. No sé si nosotros vamos a seguir, pero ya tenemos. ¿Y quién va a poner la música? Me pregunto yo. No, varios DJs y amigos. Y un festejo. En la fiesta de los chicos puede poner la música. Claro. Buena idea. Nosotros vamos a animar la fiesta. Bueno. ¿A dónde estuviste? ¿Para dónde te fuiste? Estuvimos haciendo un desafío. He ganado otro desafío. No te creo ya. Yo creo que ¿sabes qué? Miente. Lo voy a decir en cámara. A ver. A todos los deportistas, sí. A todos los técnicos y a todo el que se anime, sí. El que me gane el desafío play a mí, sí. Le regalo mi auto. Vamos con Gabriel Ibañez del Instituto Deportivo Santiago. Mirá que esto es demasiado. Retornamos a la esquina de Córdoba y Alvarado aquí en Ciberclub. Después de un par de programas se había corrido el desafío play, pero hoy vuelve. Vuelve con un goleador. Veremos cómo anda para meterla acá en la play. Estamos hablando del delantero de Instituto Deportivo Santiago, EQM, el señor Gabriel Ibañez. También Sportivo Tintina, no me equivoco. También. Tuve un par de años en el interior. Sí. ¿En el interior? ¿Cómo fue ese pase? ¿Qué lindo, no? Sí, la verdad que sí. Todo fue porque mi mamá nació ya. Y el club, justo ese año el club entra al Argentino B. Claro. De una invitación y bueno. Hablando de Instituto, bueno, han tenido dos partidos de un bajón, pero venían muy bien. Por ahí no golpeó anímicamente estas derrotas, pero lo bueno del fútbol es que te da revancha rápidamente y ahora el viernes tenemos una linda posibilidad para volver a sumar de tres en casa. Por ahí te trae suerte, la última, cuando yo fui antes del inicio de la temporada, que hablábamos con todos ustedes, usted hizo un gol después de la presentación. De verdad, verdad. Fuiste al predio a hacer una nota y... A todos y al otro día empecé así con que el arco abierto, esperamos que... Capaz la de viernes se viene. Sí, esto vamos a hacer todos los días, sí. Sí, por ahí tiene que venir una chomba, algo de algo de Play 3 jugó, ¿no? No, todavía no. Todavía no, bueno, la primera. ¿Hincha de...? De River. ¿De River? Bien, entonces no vamos a hacer el River y Boca, vamos a ver qué hacemos. Dale. ¿Vamos por ahí? Vamos, perfecto. Listo, vamos. Bueno, todo preparado, usted es el San Pablo. San Pablo de Brasil. Contra San Lorenzo. Nuestro director del programa es hincha San Lorenzo. Por eso hoy vamos contra Copa Libertadores. ¡Se viene San Lorenzo, San Pablo! Lo noto medio nervioso. No, lo que pasa es que hace mucho que no juego. Pelota para Verón, esta me gusta, En el centro, penal. No puede llegar San Lorenzo. Un rebote que me queda. Falta, juez. Se viene Cautenucho. ¡Le queda el Pipi! ¡Apareció Verón! ¡Uy, qué buena bola le pusieron a Verón, No, tirar para el otro lado. Un minuto más, primer tiempo se muere. Hubiese sido lindo. Ahora, juez. Tranquilo. Ah, lo está aguantando el partido. Sí, tenemos que salir de contra. Eso es de cagón. Tenemos que salir de contra. Qué bien que maneja el balón San Lorenzo. Espera que salgan los jugadores. Buena bola para Verón. Ahí va Verón. Penal. No. Se cobró penal. ¿De qué? ¿Y sí? ¿De qué penal? Penal para San Lorenzo. Le va a pegar el Pipi Romagnoli. Ahí va. Romagnoli. ¡Gol! Asegura. Al médico el Pipi. Ahí lo vemos al arquero que le señalaba el otro palo y dice, no, ya te pego al medio. Sí, mira, Villalba. Debo ganar Villalba, le acabo de ganar Villalba. De San Lorenzo. Se equivocó en la salida, hacia el cuarto, tiralo al medio y está, se gana. No, Pipi por arriba. No, hijo. Le pasó al arquero con derecho, ahí está. Desastre con eso. Gol Cauterucho. ¿A dónde está? Señoras y señores. Bien. ¿Qué tiene para decir? En un partido de la vida real que termina 5-0. ¿Qué diría? ¿Dónde cambió el partido?
en el penal. ¿Usted lo hizo al penal o se lo hizo la máquina? Para mí me lo hizo la máquina. Por algo venimos a jugar aquí, porque vos sos local. Vos sos local, la máquina algo debe tener, algo tiene que tener. Diga. Si el viernes usted hace un gol, la camiseta, aunque sean las medias, son nueve. Prometido, prometido. ¿Bien? Si mete un gol, ojalá sirva para ganar. O sea, tiene que servir para ganar, si no, no va. No, vale. que estoy convencido que vamos a ganar. ¿Van a ganar? Vamos a ganar. Tiene levita de manzana. Ahora pago la levita, ahora pago la levita. Como corresponde, y le decimos a Joaquín que aunque demoró, no vino en bici. No, le decimos al gordo que viene, llegue bien a horario. El aplauso para Gaby Báñez, ¿eh? ¡Vamos, Gaby! ¿Un ¿El auto de quién? Me regalaste. ¡Dame el juguete! No, es mi único. No, muy bien, Gabriel Ibáñez, delantero de Instituto Deportivo Santiago, ex UEME. También estuvo en Sportivo Tintina. Sí. Mandó mucho saludo a la gente del interior. Y que esperemos traerle suerte. Juega ahora el viernes y el próximo miércoles tiene partido. Si convierte un gol, nos regala la camiseta. Ah, qué hablando bueno. De camiseta, nos deben la camiseta, ¿no? La camiseta prometo. Y la copa tienen que traer, como sí, ya dijimos al principio. La copa para tomar. Que vamos a... Ah, bueno. Claro. Sí. La utilidad de la copa para sí, exactamente. ¿Cuántas copas tiene el equipo de Quimsa? Este equipo, que este plantel, digamos. Y contando el año pasado, ya. El año pasado hemos ganado los tres torneos. Este hemos ganado el de Tucumán, el Apertura cuando hemos salido subcampeona, copa. El anual y la liga son 7-8 por ahí. Sí, más o menos. ¿Son de usar la copa después de festejar, después de ganar? Eso es buena pregunta. ¿La promo o algo se le pone? Eso no tanto, pero en hockey sí. Ah, en hockey hay mejores tercer tiempo que en hockey. No, he dicho mejores. He dicho que te usa la copa. Se le da otra utilidad a la copa. Aparte de la... Que no solo de adorno. ¿Cómo es el festejo? ¿Cuál es el mejor, digamos? ¿Esto o hockey? Son distintos. Uy, le puso contra el espejo, parece. A ver. No, ¿por qué? son distintos. ¿Por qué la diferencia? Ahí está. Y ahí no van los son técnicos, nada. A ver, ¿cuál es más tranquilo? ¿Cuál es más...? ¿Se festejan todas mujeres o también va con la familia? El novio. El amigo. O profesores, o todos juntos. Generalmente va la familia, pero va la familia que nos acompaña siempre. O sea, no es que se invita a todos los... hay algunos maridos de los chicos, novios que siempre están en la cancha con nosotros, entonces ellos están. La hinchada brava sería esa. Claro, ellos son técnicos, asistentes, la verdad que, y bueno, están ahí en el festejo. ¿Sí? ¿Eso en los dos o solo en...? No, en los dos. Nada más que se ve un poquito más de hockey que en cesto. ¿Y si te tendrías que quedar con un deporte, con cuál de los dos te quedarías? No, es que son diferentes. No, soy arquera y en el otro tengo... más actividad, o sea, más movimiento. Se ponen celosos, me parece. Y ahora es momento del desafío. Ahora sí. Por favor, venimos, chicos, los dos al centro. Y querido Pablo, explique. Perfecto, vamos. El sistema de juego de los dardos. A retirar los dardos. Aprovecho para mandar un saludo. Dos saludos. A ver. Primero, que me dijo que no me iba a atender más. A Fabiola, del Super Montenegro, mi vecina. Un beso a Fabi. Un beso y siempre nos ve con su hijo. Y a los chicos de Raider. Y yo tengo también saludos para mis compañeros de la secundaria, que yo les prometí que les iba a mandar saludos. Uno de ellos, Ariel Trejo, Araña. ¡Ah, Trejo. La araña! Bueno, Marcela, Clara, Vanessa, Alejandro, son todos Carmen. Un beso enorme para ellos porque se los prometí que ven siempre el programa. Muy bien, y perfecto. Yo le quiero mandar desde ya un feliz Día de la Mamá a todas las mamás que ven Contra Cancha, en especial a mi mamá. Muy bien, bueno. Bueno, ahora sí. ¿Qué? Medio alto. Los dardos, lo explicamos. En el centro el rojo es 100 puntos. Muy bien. En el verde 50, que Iván en el programa anterior hizo 50. Vamos todavía. Por eso no voy a jugar con ustedes porque es muy buena. El círculo de acá, rojo y verde, triplica. El de allá duplica. Si cae en el negro o en el blanco, los valores que se indican abajo. Estoy muy para bien. El tutorial ya de... Listo, así. Sí. Podríamos. Tres tiros por un pez, ¿quién juega? Ellos dos y uno de nosotros. Bien. ¿Quiere jugar usted? Bueno, como quiera. Listo. ¿Usted se anima? La dama. Bueno, a ver, Laurita, por favor. Tiro de prueba. Esta es la línea imaginaria. Vale. Tiene tiro de prueba, ¿eh? Sí. Derechita, al frente y al centro. ¡Ah, muy bien! 20. Muy bien, ¿eh? Ahora va el tiro de a de veras. Va por el primero. 18. Che, tira bien. Y bueno, juega al sexto. Ah, pero es un tiro. Cuidado. Tiene bastante clara, Laura, ¿eh? Deja cuidado. No, si le tira la nariz, no me lo aseguro. 18. ¿Va usted la idea?
La vi que juega bien y usted... Sí, pero Santiago. Ah, bien. Santiago, vamos con Santiago. A ver, yo al final. No, no. Ahí, perfecto. A ver. Listo. Este era el tiro de prueba, ese no, listo, así que listo, no hay dame. Problema. Ahora. ¡Ay, ay, no, ay! ¡Ay, asiática! Le tiró, me parece. 18. Va por el. ¡Wow! Muy bien. 18. ¡Qué bárbaro! 36. Bueno, ¿no juegan? ¿Van a sumar su puntaje o no? No sé, pero. Si no, tiramos nosotros dos. Tiramos nosotros dos y que sumen los de ellos y sumen los nuestros. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Listo? ¿Preparados? Bien. Era tiro de prueba, ¿no? Era tiro de prueba, es verdad. Era tiro de prueba. 18 y 18. Pisando la línea. Bueno, ahí, pero no sea tramposa el línea. Muy atenta, Laura, ¿eh? Ahí va. Bien, 9. Bueno. Bueno, ahora voy yo. Ellos suman y nosotros sumamos. Lidia, perdóname. ¿No era aquí? No, no. No vamos a mostrar. Para mí ellos tiró de prueba. Por favor, no me va a quedar mal. ¿Cómo voy a tirar? ¡Tanta fuerza para uno! ¡Tanta fuerza para uno! ¡Cheta, Dios! 36 a 10, no gana. Esto es una paliza. A ver, Laura. Y dependemos de usted. ¿Por qué ella tira de más cerca? ¡Ahí! ¡No! Déjela tranquila, por favor. A ver. ¿Listo? ¡Ay, ay, ay! ¡16! ¡16! No, no la alcanzamos ni que. Estamos al horno, me parece. 16. No, no me. ¿Ves que no? ¿Ves? Bueno, a ver. Vamos, vamos. Ahí. Ahora ya no era de prueba. ¿Era de prueba esa? No. Tienen 52. A 10. Mete 100 líneas. Levantamos algo. Vamos, líder, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! 15, vamos. Ay, con tanta fuerza para 15. 15. ¿Cómo? No, ¿cómo? No, ¿25 a 52? Sí. Mirá, Lidia, cómo lo empatamos. Bueno, a ver. Aquí triplico. Bien. 50, 50, 50. Toca. No, está tocando. Primera vez en mi vida que tiró 50. Está 50. Tocando, está sí. Está tocando. Muy bien. Pero no, bien. No sé, no sé. A ver. No. Está haciendo trampa. Bueno, tiro de nuevo si quieres. No, pero no te va a volver a salir 50, ¿eh? Para que la gente sepa que no fue de suerte. A ver. ¿Tiro nuevo o no? Te veo. Tiro nuevo. Bueno, apurando porque se nos termina el programa. Tira de nuevo, ¿eh? ¡Ah, date a la... No. Bueno, a ver. Sí, sí. Van el último ellos. 31. Estamos, vamos por el último. 52 a 31. Habíamos ganado, Lidia, nos están robando. Rapidito, rapidito. Dale. 6. No, rápido. A ver, Santi. ¡Vamos! ¡Seis! ¡Está fuera! ¿68 cuánto? ¡Dale, Lidia, empátalo! ¡Vamos, Lidia! ¡Estamos cerquita! ¿Bien, Lidia? 10. ¡No! ¿41? ¡No, no! ¡Santa María de los Buenos Aires! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, 50 de vuelta! ¡Sale, ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Triplica! ¡Triplica! ¡No, no, no! ¡Triplica! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡No, no! Triplica. Triplica. No saques. No, triplica. 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 No, 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 triplica. No, 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 triplica. La punta está abajo. La punta está abajo. Pero triplica. La mira. No, no, no. Abajo está. Está abajo está. Vamos, Lidia, mojada. Ganamos. Ganamos. No, no, no. Está abajo, está abajo. Estamos, nos vamos. Gracias, chicos, por haber venido a visitarnos, a jugar con nosotros, a contarnos de su experiencia. Muchos éxitos, a seguir ganando campeonatos. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado con nosotros. Que pasen un muy buen fin de semana. ¡Feliz día de la madre! ¡Chao, chao! Traigan la copa la próxima. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao! La copa, chao.